Hola, qué bueno que están con nosotros. Somos Tírate que das pie. Yo soy Nadia Rowinski. Y si usted quiere formar parte de la familia de Tírate que das pie, por supuesto que tiene la chance. No importa cuándo haya llegado, de qué país haya llegado, si habla bien el inglés, la edad que tiene, el género, no interesa. Usted viene aquí a Miami Media School, donde puede aprender a ser productor, presentador, camarógrafo, editor. Todo lo que quiere saber de televisión, de media, lo aprende aquí en el corazón de Brickell. Así que ya sabe, señora, si su marido quería ser periodista, si su hijo quiere trabajar en los medios, si su nieto acaba de llegar y no sabe qué hacer, el inútil, lo manda para aquí, para Brickell, y nosotros lo vamos a ayudar a que tome un rumbo, a que forme parte de una vida maravillosa que es la vida de los medios de comunicación. Y quién sabe, también a que esté en vivo con nosotros aquí en Tírate que das pie. Así que anote, tome nota y a moverse. Forma parte de nuestra familia. Este segmento es traído a ustedes por Miami New Times. Nos tenemos que ir a Italia, algo divino, Toscana divino, porque hay muchos secretos que usted puede aprender para cocinar cada vez mejor y también para entonarse para el fin de semana. Viernes, Mauro, necesito spicy, necesito picante, necesito sabor, necesito un trago. Pues le vamos a hacer un trago fantástico. Antes de comer, Mauro, ¿por qué siempre me llevas por el mal camino? No solo de comer, que tienen que aprender esta comida italiana que nunca la está aprendiendo. Estoy aprendiendo a cocinar, pero también estoy aprendiendo a emborracharme. una mezcla, pero un buen trago. La otra vez probamos algo que yo nunca había probado, el Spritz. Los Spritz, sí, Spritz. Muy bueno. ¿Te gustó? Mucho, muy rico. Fantástico. Pero con un poquito da, ¿eh? Porque con las bebidas dulces son engañosas. Sí, son muy engañosas. Esta va a ser, es una bebida que aquí en Toscana tomamos mucho. La gente le gusta mucho. Se llama carta da parati o wallpaper en inglés. Ajá. Hecha con passion fruit, cachaza, poquito de green peppercorn y vanilla. Oh, qué rico. Fantástica, te va a gustar. Es como un helado con alcohol. Es como un helado con alcohol. Muchas gracias a nuestra bartender. ¿Qué hora es en Londres? Son las 7. Ah, tomemos. Salud. Chin, chin. Mirá, chin, chin, Nadia. Chin, chin. Wow. Bueno, ¿eh? Qué spicy. No, Mauro, mire con esos ojos azules. No, estoy tomando, te estoy viendo más lindo. Ve, por ejemplo, al chef. Guapo. Andrea, guapísimo. Los dueños. Guapísimo. Guapo. La bartender. Guapísimo. Guapa. Venezolana, nicaragüense, cubana. La Nadia. Guapísima. 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 Y ahora estamos viendo doble. ¿El espejo está mal o me estoy viendo doble? Oye, la colección de vinos que tienen aquí. Guapísima. ¿Cuántos vinos tienen 1200 aquí? 1200 botellas. 1200. Sí. O sea, sí. Mira qué lindo que está. Y botellas que van desde los modestos $60 a... $1,200. ¿Cuánto? $1,200. Un merlot, macetto. Con uno de estos ya usted tiene, y con la mitad de este ya está para mira que está bien. A cucinar. Vente con nosotros, así aprendes a cocinar con nuestro chef. No, tú vas a cocinar hoy. Bueno. Yo me dejo aquí con estos drinks. Está borracho. Aquí lo dejamos. Ya tomó demasiado wallpaper. Good. Saludos. Gracias miles. Buongiorno, estamos en Toscana divino. Vamos a preparar aveo tomates. Sí, hoy vamos a hacer un clásico de la cocina italiana, tagliatelle con tomate fresco. Tagliatelle, espérate que yo te traduzco al español. Tagliatelle con tomate fresco. Sí, un pomodoro fresco. Un pomodoro, una salsa de tomate. Albahaca, para terminar. Y la albahaca, que esa sí se la puede plantar en su casita para no gastar dinero. Sí, compra una planta, pica la... Y la riegan todos los días. Un poquito. Lo que necesitamos es shallot en garlic, cherry tomato y... El tomate, puedes utilizar un Roma, un plant tomato, el tomate que te gusta, que tiene una buena cantidad de pulpa. Ok. Cortamos la shallot. Cuéntame algo triste, así lloramos con algún... Vamos a llorar un poco. Cuando era piccolino en la Italia, no teníamos comida. Y soñaba con comer todos los días cosas ricas. La cortamos así, y así, un poquito. Así, vamos a sacar. Si no tenemos shallot, podemos usar una cebolla blanca, amarilla. Todo lo va adecuando, señora, a su gusto. ¿Qué es lo que tiene en el frigo?
va a utilizar. Metemos la tomate al agua, así. Lo cortamos un poco y sacamos eso. Ajá. Lo mete al agua, como 20 segundos. Questo è un piccolo segreto di cucina, per sacar la piel, perché molte persone non gli gusta la piel del tomate quando lo come. O non lo digiere bene. Sì. Puoi attendere che se pone frio, otra vez lo puoi già pelar. Sacar. Questa è la piel. Si saca molto facile. E ora lo cortiamo in 4. Y sacamos la pulpa, la semilla, y lo cortamos en cuadrado. Así vamos a obtener una pulpa pura, sin semillas, sin la piel. Y aparte se va encareciendo de acuerdo a los ingredientes, pero se puede llegar a ser económica, ¿verdad? Es súper económica. Yo creo que con $5 puede hacer una pasta para 4 o 5 personas, sin problema. La harina es muy barata, tiene 3 huevos. Cherry tomatoes. Nosotros utilizamos heirloom tomatoes. Heirloom tomatoes solamente porque es un poco más lindo. La decoración. Y aunque el sabor es un poco más dulce de cherry tomato normal. Sí, permiso, ¿puedo probarlo? Claro, el amarillo es el más dulce que teníamos. Eso. Vamos a cortar en diferente medida, así cuando la cocina va a tener una consistencia siempre diferente. Vamos a meter los tomates, así. Y vamos a mirar si la pasta está lista. Me encanta Toscana Divino, me encanta por todos los motivos que ustedes ven en cámara y también porque sé que ya empezaron a copiar las recetas y hacerse fotos para que las pongamos en el Facebook. Tenemos, por ejemplo, de Hialeah, tenemos a Antonio López, recién llegadito. Ahí hizo su risotto. ¿Hizo risotto? Sí, parece un risotto. Parece un risotto, bravo. Antonio, muy bien. Sigue que en 10 años vas a conocer, a cocinar un risotto como el de Toscana Divino. Y también tenemos una señora, la señora Hilda López. Preparó un risotto. Miren qué bueno, lo acompañó con unos platanitos. Es un sí, es un risotto. No es el de Toscana Divina, no es el de Chef Andrea, no es el de Mauro, pero es el suyo y le quedó y se ve divino. A ver si alguien se lo comió. Hay un tercer, me dicen que hay un tercero, sí. Hay un tercer risotto. ¡Epa! Este sí. Este se graduó. Este risotto es un... Este me parece que lo sacaron de alguna foto de esas de Facebook, se la robaron. Este es un risotto en serio, parece que tiene también, por lo que veo ahí, si es que, no sé, no tengo mis lentes, pero por lo que veo creo que hicieron, le agregaron también parmesano, las lajas, muy bien, muy bien. Bravo, bravo. Sigan mandándonos las fotos de las recetas y seguimos más, con más de Toscana Divina. Comienza tus estudios hoy en Miami Media School. Somos una escuela dedicada a entrenar a nuestros estudiantes en el campo de las comunicaciones. Nuestro programa académico está nacionalmente acreditado. Con hands-on training, excelente equipo tecnológico e instructores profesionales que trabajan actualmente en la industria. Miami Media School ofrece asistencia para buscar empleo y ayuda financiera. Y está disponible para quienes califiquen. Clases comienzan pronto. La masa lista, vamos a hacerle tagliatelle fresche. Tagliatelle fresche. ¿Cuánto tiempo la podemos tener refrigerada la masa? 3 días, ¿no? 3 días máximo, porque se va a poner negra. Muy dura. Dura, se seca. Si no tiene la masa, ya sabe que la puede comprar y si no se tiene que venir aquí al restaurante. Sí, la puede comprar lista, supermarket o aquí a Toscana, teníamos siempre pasta fresca. Una noche romántica, cero calorías. La hacemos siempre fresca todos los días. Tiene la pasta, mete la harina, así, en we roll it. Muy generoso con la harina. Tagliatelle. ¡Qué crack! Puede hacer de tagliatelle, hacer la porción, coprirla bien con la harina. Ajá. Y frizarla a la casa. La nostra porzione di pasta è lista.
Vamos a hacer la salsa de tomate. Sí. Un poquito de aceite. De oliva. La cebolla, el ajo, el aceite. Cocinamos un poco antes que está bien dorada. Uh-huh. Y vamos a meter la tomate, el pomodoro. Y también, ¿no? El tiempo que esté ahí es de acuerdo. Si usted es italiano, menos. La pasta vamos a cocinarla como 3 minutos. ¿Para un italiano? Sí. ¿Para un latinoamericano serían 5? 5, 6. ¿Y para un americano o gringo como 15 minutos? No, mentira. Sí, diventa una lasaña, ¿eh? Y de paso hacemos metiamos una un poco de sal al agua. No necesitamos el aceite. Me mataste con lo de... Porque es una historia de la abuela. No, pero los aceites del supermercado, cuando los compras, le tienes que poner aceite a la olla, ¿no? Es una historia de la abuela. Que yo le dije, no le pones. Si tú lo cocinas, mira qué está haciendo, no necesita el aceite. Y cuando la pasta está lista, mira, no la tiras a la ventana. Vamos para a hacer todo contento. Metíamos un poco de aceite en el agua. Ajá. Así no gracias, se pega. Gracias. Pero una pregunta, Andrea, sí. Cuando la pasta está lista, yo tenía entendido que la tenías que pegar en un azulejo, en una baldosa, y si cae... Es vero. Está mal. Sea, sea. Si queda pegada... La abuela lo hace. Pero debe ser un muro crudo y la pasta seca, no la pasta fresca. Cubre. Sí, más se hace con el espagueti. Con el espagueti. ¿Es de mi abuela también? A ver. Bueno. Mano, es ahí, claro. Modernizándonos. Pero le pusimos aceite. Igual le va a dar un poquito de sabor. Sí. Te di un tip aquí. Gracias. Vamos a hacer un poco de... No pruebas nada, sal. Andrea. Nada. No. Tú sabes siento que... el olor. El olor. Un perro en la cocina. El olfato. Gracias. Yo, pero me gusta porque aquí okay. Está chupando. Ahora vamos a meter la pasta. Ancora al dente con la salsa. Metemos un poco de agua. Un poco de aceite, así no se pega. Uh-huh. Vamos a terminar con la albahaca fresca. A la cocina. Sí, porque si la cocina se pone negra. Entonces no... Solo estéticamente calentar. No... Sí. No queda bien. Pone bello. En el plato. Y voilà. Y voilà. Vamos a terminar con un poco de parmigiano rallado, fresco. Oh. Y voilà. Tagliatelle al pomodoro fresco y toscana divino. Con Nadia. ¡El tenedor! ¿Tienes talento para radio o televisión? ¡Demuéstralo! Suba tu video de 30 a 60 segundos y comparte con tus amigos utilizando hashtag IWillBeOnAir. Al hacerlo, estarás participando por la oportunidad de ganar Media Pack, Flash Drive, Headphones, SD Card, micrófono y más sorpresas de Miami Media School, incluyendo un tour personalizado. ¡No esperes más y participa ya! Traído a ustedes por Miami Media School. Los estaba esperando. Son 5 hombres. El título, los descerebrados.
¿Por qué? Porque, bueno, no hay mucho cerebro, pero hay muchas ganas, forman parte de nuestra familia y les quisimos dar la oportunidad, un descerebrado más en la televisión. Hay tantos, ¿por qué no? Se fueron con la misión de conseguir teléfonos a través del piropo. Sí, aquel piropo, ¿sabe? De aquella época cuando los hombres decían piropos, no sabían ni lo que era la palabra. Uno se fue con teléfonos y otro se fue con una cosita un poco más. No le cuento más, ¿lo quiere ver? Ahí están, Los Descerebrados, capítulo 2. Las madres que están por ahí abajo, papi. Bueno, chicos, ¿ahora que saben cuál es la misión? ¿Quién piensa que va a ganar? Papi, esto es mío. No se mueve de la silla, que esto es mío. No, esto es mío. Yo voy a ganar. Alejandro. Bueno, muchachos, a la misión. Nos fuimos. Vale, vamos. Sí, mi amor, sí, dime. No, música, no, ninguno. No, nada, mi amor, nada. Todo muy bien, tranquila. No. Un momento, mi amor, sí, el baño, sí. ¿A divorciar? Uy, después tomar tu número. Mis medidas. No, chica, la cuenta de banco, ¿cuánto tiene? ¿Tienes talento para radio o televisión? ¡Demuéstralo! Sube tu video de 30 a 60 segundos y comparte con tus amigos utilizando hashtag IWillBeOnAir. Al hacerlo, estarás participando por la oportunidad de ganar Media Pack, Flash Drive, Headphones, SD Card, micrófono y más sorpresas de Miami Media School, incluyendo un tour personalizado. ¡No esperes más y participa ya! Traído a ustedes por Miami Media School. La mejor manera de encontrar información sobre eventos, música y entretenimiento en Miami es visitando el miaminewtimes.com. Thank you.
Para más información, recuerda visitar www.miaminewtimes.com/promotions/freestuff. Si te gusta, vamos, ven. Tú sabes, mi nena, voy a todo eso, no ven. Dale, vente, mami, vente, yeah. Dale hasta abajo. Pégate, mamita, vente, vamos. Naciri Lugo, ¿le suena este nombre? ¿Lo conoce? ¿Lo conoce de Cuba? ¿Lo ha visto actuar? Talentosísimo trovador cubano, joven, está aquí en la ciudad de Miami y en una entrevista exclusiva con nosotros nos cuenta de su presentación en el Flamingo, de todos los planes que tiene y cómo es su vida aquí en la ciudad de Miami. Hoy nos encontramos con Naciri Lugo, fundador del grupo Moneda Dura. En noviembre de 1997 en la universidad donde cursó estudios de lengua inglesa. En 1999 su tema La Buena Onda llegó al número uno de los 40 principales en España. En el 2007 la revista estadounidense Al Borde incluyó su canción Lola dentro de las 500 del rock iberoamericano. Además, temas como Mala Leche, Al Sudeste y Callejero se convirtieron en favoritas del público cubano. Este es mi nuevo bebé, este es la más reciente producción de Moneda Dura, se llama Nunca Me Fui y ha salido hace bastante poco, salió el 2 de julio y por suerte ha tenido tremenda acogida, la gente, todos mis fans, toda la gente que le gusta Moneda Dura le ha dado un apoyo increíble, estoy súper contento con eso. De hecho, ahora mismo estamos promocionando el tema Quédate, que es un tema que grabé con December Bueno. No está grabado en el disco con December, pero hicimos un sencillo, porque la verdad es que nos unimos en La Habana, nos vimos y dijimos, oye, yo creo que esto merece la pena hacerle un dúo y salió este tema, que ahora mismo ya estamos en 500 mil vistas en 5 días que tiene el tema y estoy súper contento con eso. Una mirada tuya borra la tristeza, si tú sonríes, si tú me besas. Siénteme que estoy haciendo una trinchera para tu libertad, tu primavera. Siénteme que estoy en la primera fila y que mi corazón de lejos te vigila. Cuando te canses de vivir en el pasado, cuando tus sueños te griten trasnochados, cuando el hambre te cante a cuatro voces, cuando te aburras de adorar falsos dioses. Quédate cuando la luz te espante, cuando el cielo que mires no te alcance. Quédate y borra tu memoria para ser inmortales sin historia. Quédate si el mundo entero miente, si no estás sola pero nadie entiende lo que sientes, porque el tiempo nunca vuelve atrás y tal vez luego te arrepientes. Quédate y déjame robarte, quiero perderme en ti, quiero tocarte para quemar las naves en tu nombre, para llorar como lloran los hombres, para besar tu juventud desnuda, para que seas feliz llena de dudas. Quédate, quédate conmigo. Despiértate que al mundo le hacen falta flores. Olvídate de lo que te demore. Dedícale más tiempo al aquí y a la hora. Sé menos lo que odias, más lo que te enamora. Y déjame besar la rosa de tu ombligo, que esta vida que tengo es pa' vivirla contigo. Quédate. ¿Tienes talento para radio o televisión? ¡Demuéstralo! Sube tu video de 30 a 60 segundos y comparte con tus amigos utilizando #IWillBeOnAir.
Al hacerlo, estarás participando por la oportunidad de ganar Media Pack, Flash Drive, Headphones, SD Card, micrófono y más sorpresas de Miami Media School, incluyendo un tour personalizado. ¡No esperes más y participa ya! Traído a ustedes por Miami Media School. Si te gusta, vamos, ven. Tú sabes, mi nena, voy a todo eso, no ven. Dale, vente, mami, vente, yeah. Dale hasta abajo. Pégate, mamita, vente, vamos. Y llegamos al final de la agenda. Día viernes, ya sabes que si quieres formar parte de la familia de Miami Media School, puede venir aquí a Brickell y estudiar y formar parte y presentar y hacer cámara y aprender todos estos secretos de una profesión espectacular de la que puede disfrutar durante el resto de su vida. Y también, si se perdió alguno de nuestros episodios anteriores, ir a nuestro canal de YouTube, Miami Media School. Ya están ahí en internet para que los pueda compartir también con sus amigos, con información y con muchas de las cosas que puede hacer en la ciudad de Miami. ¿Ya ves? Aquí tiene información infalible. No tiene manera de aburrirse. Que la pase muy bien, que se divierta con sus amigos. Un beso bien grande. Gracias por estar con nosotros. Los queremos. Ay, adiós. La mejor manera de encontrar información sobre eventos, música y entretenimiento en Miami es visitando el miaminewtimes.com. Para más información, recuerda visitar www.miaminewtimes.com/promotions/freestuff.